Lejanísimo se oye a lo lejos el bajo insistente. La atmósfera llena de tambores que marcan el ritmo. El rumor callejero. Del grave se acerca una melodía definida, fortísimo. Es la comparsa. En su continuo vaivén pasa, estremece, sigue, dejando en el espacio y en el tiempo el recuerdo de su simple maestría, de la maestría de su creador, Ernesto Lecuona, el músico cubano más difundido en todo el mundo. Ernesto Lecuona Casado nació a 6 kilómetros de la capital cubana, en la habanera villa de Guanabacoa. A los 3 años de edad, el pequeño Ernesto sorprendió a su familia al reproducir en el piano la primera parte de un bolero. Al poco tiempo tenía su propio repertorio: la Marsellesa, el himno nacional cubano, fragmentos de zarzuelas. Su primera composición musical, el two-step para banda titulado Cuba y América, ritmo que había llegado a ser una moda en Cuba, la presentó a los 13 años, evidenciando el talento que observara en él su hermana mayor, Ernestina Lecuona, quien le acercó al piano con un sentido de disciplina más que de diversión. Algunas cosas comentaba mi abuela Ernestina. Por ejemplo, la facilidad de Ernesto Lecuona para recordar temas, incluso tocarlos o reproducir temas o melodías o cosas por el estilo de del lenguaje musical de la época, Puccini, Verdi, del cual era un gran conocedor. En 1910 cursa 8 meses de piano con el músico Joaquín Nin. Al regresar este a París, propuso a Hubert de Blanc, compositor holandés radicado en Cuba, que nadie excepto él diera clases a Lecuona. El joven músico, que ya había estrenado obras escénicas breves, trabaja en una compañía de vodeviles, al tiempo que estudia en el conservatorio de Hubert de Blanc, quien le insistió en que debía separarse de aquellas labores triviales, organizándole numerosos conciertos en los que interpretaba obras de Chopin, Mendelssohn, Grieg o Liszt, además de sus propias danzas cubanas y afrocubanas. Esta fue una época de presentaciones como solista en La Habana, París, Nueva York y otras ciudades, donde recibió elogios de reconocidos músicos como Ravel o Gershwin. Pero Lecuona prefirió desarrollar su carrera como compositor y director más que como concertista, abandonando una prometedora trayectoria como intérprete. En 1923 presentó en el Teatro Nacional de Cuba su primer concierto típico cubano, espectáculo que durante más de 30 años ofreció regularmente en Cuba y en el extranjero. Incluyó en sus largos programas obras propias y de conocidos autores de la isla. Fueron estos conciertos y sus obras teatrales los que propiciaron el reconocimiento al gran músico cubano en su país y en el mundo. Por el amor es mi ilusión y amor.
él escribía de canto, música. Casi todo lo cantaba yo. A mí me gustaban todas las canciones que él hacía, ¿no? Él mismo me avisaba, oiga, venga a ensayar, que aquí tengo una cosita, a ver si le gusta. Lecuona era un ser muy especial, además extraordinariamente modesto. Yo nunca, en muchos años de trabajo que tuve con el maestro, nunca lo oí vanagloriarse ni de sus éxitos, ni de sus composiciones, ni pensar que lo que él escribía era lo mejor del mundo, absolutamente. Era una persona que parecía que no le daba importancia a lo que hacía. Por eso todos los cantantes, todos los artistas que hemos debutado con Lecuona, tenemos que estarle eternamente agradecidos por una razón. Él puso a nuestro servicio su nombre, su prestigio. Así que para mí el conocer a Lecuona fue la realización de un sueño largamente acariciado. Era afectuoso, agradable, se entregaba de verdad a una buena amistad, a una buena amistad. Él creía que él nunca tenía enemigos, y creo que no los tenía, ¿no? Todo el mundo mimaba mucho a Lecuona. Uno podía llegar a casa de Lecuona y encontrarlo de dos formas, escribiendo en su escritorio o paseándose por la finca. Iba de un lado a otro fumando siempre, porque era un fumador terrible. No era una casa lujosa, era una casa sencilla, muy sencilla. Yo vivía en la comparsa con él, en la finca yo vivía con él. Y aquello era los sábados y los domingos, era un jubileo. Habían 20, 30 personas a almorzar y a comer allí. Les daban a las 3 de la mañana jugando el póker, el dominó, el pachí, la señora jugando el canasta y mayón, de todo. Entre arecas, arecas gigantescas, se hacía como una cúpula con las arecas. Y dentro de eso estaba la urna de la Virgen de la Caridad, de la que él era muy devoto. Yo recuerdo la finca de Lecuona como un verdadero remanso de paz. Amaba la naturaleza exuberante, húmeda y cálida de la mayor de las Antillas, la comida, el lenguaje y el carácter de la isla. Este sentimiento lo confirma en su recuperación inigualable de esa mezcla cultural que es la cubanía. España, África, lo criollo, lo mestizo, todo dibujado con elegancia melódica en cada una de sus piezas. Clásico o popular, ante todo Lecuona es esencia. Síntesis de la música cubana, que difundió por el mundo con estilo muy propio, siempre reconocible. Estando en Nueva York en el año 1943, se le ocurrió a Lecuona, allá sobre el mes de agosto, preparar un concierto en el Carnegie Hall. Entonces
como era él siempre cuando preparaba sus conciertos típicos cubanos, quiso reunir un grupo de artistas sobresalientes en Nueva York, con un éxito grandísimo y con una crítica en la prensa muy, muy elogiosa. Fue un concierto donde Lecuona estrenó La Rapsodia Negra, que fue tocada por Carmelina Delfín y dirigida por él. Una casa en las afueras de Nueva York, en un barrio donde no había tanto edificio grande, tanto ruido, tanto tráfico, y voy a conocer la casa, pero me tocó un día espantoso, un día nevando con un frío enorme, así que yo llegué en el carro, me bajé en la puerta, no sé lo que había alrededor, porque me colé como un bólido dentro de la casa y encontré una sala espaciosa y el consabido piano a mano derecha, y entré corriendo buscando calor, y efectivamente encontré en casa de Lecuona otra vez más calor, no solamente el calor de la calefacción, sino el calor de la amistad, que es algunas veces más importante que el otro, ¿verdad? Lecuona fue un viajero incansable. Su personalidad dinámica y su entusiasmo le llevaron de un lugar a otro y de una cosa a otra, sin dejar de componer y estrenar. El éxito de sus primeros conciertos fuera de la isla reveló al joven intérprete y compositor la aceptación de la música cubana y el valor de su música en particular, decidiendo desde entonces consagrarse a ella y a su promoción internacional. Estados Unidos, España, Argentina, México, Perú, Chile, Costa Rica, Uruguay, fueron algunos de los países en los que Lecuona presentó sus conciertos típicos cubanos, sus zarzuelas y sus revistas, aclamados y reseñados por el público y la prensa de numerosas ciudades. La profunda nostalgia que sentía lejos de su tierra no impidió que llevara a todas partes donde le fuera posible el sabor musical de Cuba. Ahí salió él de aquí de Tampa para España a entregar una Virgen del Cobre, porque le iban a hacer entrega a él también de una villa en Málaga. Y ahí se empezó a sentir mal, le recibió la villa, él entregó su Virgen y salió a Barcelona. De ahí a Islas Canarias y ya no tuvimos más al maestro. Murió en Santa Cruz de Tenerife el 9 de noviembre de 1963. El día 6 de diciembre recibió una imponente misa en Madrid organizada por la Sociedad General de Autores de España. Esa misma noche el cadáver salió en viaje directo hacia Nueva York para ser enterrado en el cementerio de Westchester, donde aún hoy espera el regreso a su soleada isla del Caribe. Thank you.
organismo de Leguana quedó históricamente en un disco que hizo con RCA Víctor, que se llama Leguana Toca Leguana. Es un sonido especialísimo, de esos sonidos inimitables. Curiosamente tenía una serie de características en sus manos de uno de los más grandes pianistas de la historia que él jamás vio, que es Vladimir Horowitz. Ambos tocaban con la mano chata, ambos con unos dedos de este largo, que no son precisamente los mejores para el piano, pero sin embargo son dos de los mejores pianistas o dos de los mejores toques, touché, como dicen los clásicos, de piano que yo haya recordado. Estando nosotros en el año 31 en Hollywood, lo invitaron a tocar con orquesta, no sé si Filarmónica o Sinfónica de Los Ángeles, en el Hollywood Bowl, un lugar tipo teatro griego, fantástico. Entonces él, claro, escogió dos obras. Tocó la Rhapsody in Blue y después el concierto en Fa de George Gershwin. Lo que él ignoraba es que Gershwin estaba de vacaciones en Santa Mónica. Cuando él termina la Rhapsody in Blue, sale, en salud de buena primera, sale una persona y lo toma por la mano. Le dice, uno de mis mejores intérpretes, refiriéndose a la Leguana. Se ve que era pianista, era un compositor. Muchas veces los compositores, pues no se nota, si no son pianistas, escriben a veces casi contra el instrumento. Tienen ideas, pero no las plasman bien. No es el caso de Leguana, que tiene pues esa ventaja de que su música es agradable de tocar, es pianística, o sea, se toca de una forma que suena clásica en los dedos. Como todo compositor de la primera mitad del siglo, es un compositor integral que entretiene, es un verdadero entertainer. Se malogró como clásico, pero se logró uno de los mejores músicos populares de la América Latina. Leguana no rompe muchos moldes, o sea, no rompe moldes, no es esa ventana a un futuro, pero sí más bien recopila dentro de un mundo, de una forma clásica de expresarse. Es como un catalizador de lo que existe aplicado a un mundo de Cuba, que es, bueno, que es su mérito. El siglo XIX cubano fue una época de auge económico que impulsó el florecimiento artístico, alcanzando grandes logros, especialmente la música de concierto. Las orquestas típicas cubanas, integradas casi siempre por mestizos, amenizaban recitales y bailes de sociedad, interpretando danzas y contradanzas europeas. A ellas se unieron ritmos y maneras de expresión africanos, originando la llamada contradanza criolla o danza bailable cubana. Poco a poco, la danza pianística se apartó de la bailable. Como género propiamente instrumental, pasó a ser uno de los mejores exponentes del nacionalismo musical de la isla. Este nacionalismo musical fue continuado en el siglo XX por numerosos músicos. Pero ninguno como Ernesto Leguana supo heredar la tradición y ofrecer, sin abandonar las exigencias técnicas y los patrones estéticos más rigurosos, una obra que convoca a la sensibilidad de cualquier oyente. Cada pieza suya es un aporte a la literatura pianística por su acabado estructural, sus extraordinarios recursos expresivos y su contribución al género de la música de concierto.
Su piano tiene dos o tres vertientes, como siempre. Una importantísima y menos conocida de las danzas negras, que son antológicas. Otra, de la recuperación de unos valores nacionales de la tendencia española, las dos suites españolas del, o tres, las dos o tres suites de música española de Lecuona. Y una tercera de las piezas de salón que, como siempre, tenemos los músicos que actuamos. Pero fundamentalmente la danza negra, Lecuona ha dado un paso que no se ha repetido. Hay una investigación real de su quehacer popular, logradísimo en rítmica y en la melódica de sus danzas negras únicas. Lecuona fue el primero en utilizar el término afrocubano en la música de Cuba. Ningún músico de la isla había hecho alusión anteriormente a las formas de canto y baile del folclore africano. Se adelanta así al afrocubanismo, tendencia que durante los años 20 resaltaba el papel activo e integrador de la cultura de África en el entorno cubano. Ese mundo sonoro regido por el canto y la percusión fue asimilado por Ernesto Lecuona, no en las formas exteriores, sino en sus fundamentos constructivos, traduciendo a los sonidos del piano las voces y los tambores de los ritmos africanos. Con España, por sus visitas y luego por su inspiración también, claro, en obras españolas, al español le suena muy a música familiar, a música que conoce. Es una música que ha bebido en las raíces nuestras y que se expresa en un lenguaje que todos comprendemos. Compuesta entre 1919 y 1927, la Suite Andalucía, integrada por las piezas Córdoba, Andaluza, Alhambra, Gitanerías, Guadalquivir y Malagueña, recrea la herencia musical española de manera impresionista. Evoca en la riqueza sonora del piano instrumentos populares, el canto andaluz o algunas construcciones melódicas de influencia árabe. Implícito una imagen. Quizá lo que Lecuona ha querido expresar en su Escorial es la grandeza del sitio. Y para mí es más una idea subjetiva que realmente el hecho de que esté, o sea, para mí es el hecho espiritual de la grandeza del Escorial con lo que entraña históricamente, lo que imprime a esa música un carácter solemne, más que agarrarlo, porque el Escorial es muy difícil, es una cosa tan austera
cómo se puede en música si no es a través de una solemnidad, de una austeridad de medios, quizá, que es un poco lo que responde, lo que respondería musicalmente a lo que arquitectónicamente se persiguió. La obra lírica de Lecuona sintetiza dos vertientes cancionísticas de la Cuba del siglo XIX. La bohemia trovadoresca del cantautor con su guitarra y la canción salonier o de concierto acompañada por el piano. En esa integración de lo culto y lo popular radica su innovación al género de la cancionística, en el haber sabido aplicar el rigor de la canción elaborada a los ritmos y cantos del folclor cubano. Canciones de cuna, afrocubanas, improntus, valses, pregones. Algunas de estas piezas fueron construidas con la perfección del lied o canción poética, como los ciclos con poemas de José Martí, Juana de Ibarburu o Gustavo Sánchez Galarraga. Sus composiciones exigen una entrega interpretativa total, técnica y vocalmente, para llegar a encontrar en muchas de ellas la maestría de la sencillez. Personas que se han dedicado a tratar la obra de Lecuona, a investigarla, a calificarla, a estudiarla en términos generales, dividen la cancionística de Lecuona en tres partes. La canción que Lecuona escribe en el comienzo de su carrera, a partir de los años 20, digamos. Después, siguiendo la trayectoria, las canciones de la década del 30 y lo que compone Lecuona después del 40, hasta su muerte. Yo estoy de acuerdo con algunos críticos, y muy de acuerdo porque además es una labor muy hermosa la que él realiza. La primera etapa suya es una canción elaborada, una canción donde el pianista se luce tanto como el cantante, y sobre todo también canciones sobre textos de poetas. Y tenemos que nombrar en este momento, al decir textos de poetas, a un poeta que fue el más importante colaborador en la época, en la obra de Lecuona, no solamente en la cancionística, sino en las obras teatrales también, que es Gustavo Sánchez Galarraga. Y mi fiebre pa' querer, y mi fuego pa' besar, y mi valor pa' matar al que me llega a ofender, esta criolla bravía no tiene en el mundo par, en fuego ni en simpatía. Yo soy la flor del manglar y el sol de Jesús María.
ese momento Lecuona escribe Abril, Soy razonable, Desengaño, Funeral, y como ese tipo de obra, muchas obras que yo particularmente como intérprete de la canción, yo considero que son canciones de concierto. No hay una sola melodía de Lecuona que no sea un gran ejercicio vocal. Ejercicio en el mejor sentido. Cuando digo que la canción lírica de Lecuona requiere escuela y requiere un tratamiento especial de conocimiento de la, digamos, de la técnica vocal, porque son canciones de mucha dificultad. Pero decía, pero bueno, yo se la iba a cantar de todas maneras, ¿no? Pero sí le ponía una condición, bueno, yo le canto Desengaño, pero usted toca la conga de medianoche, porque a esa hora, pinta. Y esa conga de medianoche tocaba por Lecuona cuando empezaba bajito. Bueno, a mí me llegaba la, una cosa grandiosa. Y entonces yo le cantaba su Desengaño. Ahora se lo voy a cantar a él, ¿ve? Thank you.
era muy polifacético en la cuestión de la música. Lo mismo escribía en música seria, que música frívola, que música cómica. Por ejemplo, yo que hacía los tenores cómicos en las revistas de él y en la zarzuela, hacía los números cómicos para mí y para la triple cómica. Porque él escribió mucho para el teatro. Hizo una revista que fue la inauguración en Cuba del teatro lírico cubano, La Tierra de Venus, donde se canta el famoso Siboney. Y ahí tiene música muy ligera y muy bonita. El cuadro, por ejemplo, de las modas en Venus, tiene el traje de soirée, tiene el pijama, tiene el traje de calle, en el jardín de los neófitos, la canción de la rosa, que es preciosa también. Tiene un cuarteto muy lindo de las dos vedetes con el actor cómico y con el tenor cómico. Música muy ligera, de revista completamente. Sentó pauta él con la revista cubana en La Tierra de Venus. El final del primer acto tiene un número fabuloso, que es el mosaico cubano, donde figura la comparsa, la famosa comparsa de Lecona, que la toca mucho, una danza magnífica. Ahí está el andar, muchas danzas. Contiene ese mosaico como 8 o 9 números, que es el final del primer acto de la revista. Una cosa muy brillante y muy bonita, muy bonita. El teatro musical cubano, el de mayor riqueza en Hispanoamérica, tuvo en Ernesto Lecuona al creador más importante. Con sus obras teatrales, fue el compositor cubano que alcanzó mayor trascendencia mundial, en particular con su prolífera creación zarzuelística, que constituye hoy una de sus facetas míticas. Escribió más de 50 obras de varios géneros, sainetes, operetas, revistas, zarzuelas y una ópera inconclusa de tema cubano. En sus creaciones predomina la búsqueda de un pasado nacional, de la Cuba colonial, del donaire criollo, visto desde un prisma estilizado, como una manifestación más de su espíritu romántico. María Lao, Lola Cruz, Rosa la China, El Cafetal y muchas otras obras completas o fragmentadas aparecen aún hoy en muchos cabarets y escenarios teatrales del mundo.